Saludos amigos, yo soy DJT y este es otro video para ti. Hoy estaremos testing Miami desde una de las joyas del 305, desde el antiguo Marlin Park. Así que prepárense, prepárense que los invito a vivir en primera línea un juego de los Marlin de Miami. Loan Depot Park, como ahora mismo se llama este estadio, aunque todos nosotros seguimos diciéndole el estadio de los Marlins, se inauguró en marzo del año 2012. Tiene una capacidad para 36.700 personas y por supuesto que es la sede del equipo de los Marlins de Miami, señores, que juegan en una de las mejores ligas, o la mejor para muchos, de béisbol de todo el mundo. Es un estadio que pertenece al condado de Miami-Dade y que siempre ha estado en el ojo del huracán, ya sea por problemas de presupuesto o problemas de acá, de la misma ciudad, pero es un orgullo y una joya para todos nosotros, los miamenses. Bueno, y para acceder al estadio hay muchísimas entradas, que hay muchísimas reglas también para la seguridad de todos a la hora de la entrada, así que venga listo con un equipaje ligero, bien fresco, porque acá saben que hace muchísimo calor y, como les decía, todos los artículos que están prohibidos, búsquenlos antes de venir. Bueno, y a la hora de entrar, les digo que son bien, pero bien rigurosos. No pudimos pasar ni esta pequeña riñonera. Aquí hay locker donde ustedes pueden guardarlo, pero me toca subir al carro de nuevo al parqueo para dejarlo ahí. Bueno, aquí ya nos están escaneando lo que es los tickets, que les recomiendo que lo compren online, porque sale más barato comprarlo online que comprarlo directamente aquí en el estadio. Estamos entrando ahora mismo por el palco de tercera base, fanáticos, señores. Aquí hay de todo. Ya estamos adentro, miren qué bonito, señores. Estamos entrando por acá y están las... mi amor, cómprame una, cómprame. Estamos ahora mismo en la parte de ya dentro del estadio y quiero que vean, aquí está la parte de la tienda. Yo quiero una. Vamos a entrar. Y miren toda la vista ya del estadio. Súper, les voy a enseñar ahora mismo. Wow, impresionante, señores. Marlin Park. Me voy a darle un breve bosquejo de cuánto más o menos vale acá dentro de la tienda, todo lo que es la mercancía que se vende a través de acá, aquí mismo del estadio, en primera línea. Las gorras, las camisetas, para todos los gustos y para todos los colores. Esto a mí es torturarme. Señores, aquí no puede faltar la mascota de los Marlins como souvenir también para si se la quiere llevar. De verdad que es una belleza para todos los que les gustan este tipo de artículos deportivos. Aquí se van a dar gusto en esta tienda. Venga preparados, señores, para soltar money. Bueno, muchísimas tiendecitas para comprar lo que es comida, bebida, y después para poder disfrutar a vista ya del juego de pelota para los que les gusta la pelota. Aquí en vivo y en directo no es igual, señores, la sensación de verdad que no es igual, no se experimenta igual verlo por televisión que poderlo ver directamente en el estadio. Bueno, me gusta esto, que puedo ordenar directamente desde acá. Ahí está la pizarra con todos los precios y usted puede
Bueno, estoy aquí ahora para la cerveza, señores, espérense. Estamos ordenando, miren todo lo que hay, perro caliente. Hay papa frita, la cerveza, todo, señores, así que ya saben, lo pueden ordenar directamente y ya después recogerlo más adelante. Ya estamos en la parte buena, señores. Esto es lo mejor de cada video. La parte de la jama. Nada, nos vamos a comerciales y después nos vemos. Cómo se vive por acá el juego de manera diferente aquí en el estadio, muy pero muy bonito, todo diferente, todo un show que le recomiendo a todo el que pueda vivirlo. Marlins, te amo. Bueno, algo increíble, mientras que usted está en los baños, tienen por ahí habilitada una bocina para que vaya escuchando toda la narración del juego y así no se pierda ni un solo detalle de lo que está pasando. Realmente es impresionante, bien bonito el estadio, un estadio con... completamente techado y es súper, súper bonito, señores. Ahorita vamos a estar dándole un tour por todo lo que es todos los pasillos del estadio para que puedan sentirlo como si estuvieran acá. Pero realmente impresionante y bien bonito este estadio techado. Tiene varias pizarras, en una donde está ahora mismo el pitcher y va llevando todo el conteo que va teniendo, y en otra central donde le va poniendo también detalles de lo que es partido, y pueden escuchar el audio como se hace más emocionante con todos los efectos de sonido que pone. Estamos trayendo buena suerte a los Marlins, están ganando ahora mismo 2-0, señores, eso es que vinimos nosotros. Que bien, go Marley, go, vamos. ¿Tú entiendes algo del juego? ¿Y por qué tú aplaudes? Sí, no, porque yo me hago más público, más.
también de venir a este estadio es poder disfrutar atrás de toda esta vista acá del, de lo que es Downtown, de Brickell, y que es espectacular, señores. Bueno, una de las partes yo creo que más espectaculares de acá del estadio es esta parte de acá, de donde está la Budweiser, que tiene toda la vista de todo el terreno. Espectacular, señores, miren esto. Realmente desde este lado yo creo que tiene una de las mejores vistas de todo el partido y de todo el estadio, señores. No puede dejar de venir a este lado donde está un bar de la Budweiser, la cerveza Budweiser. Realmente puede disfrutar acá de su cerveza, de este sitio y con una perspectiva de todo el juego fenomenal. Hace unos minutos estábamos por acá en aquel lado, pero desde aquí también se siente tremenda energía de este sitio, señores. Todo el partido, las mejores vistas desde aquí. Bueno, y tienen por acá también un playground de la mascota Billy, donde los niños pueden venir y jugar mientras que los padres igual están viendo su partido de pelota, señores. Tienen por acá también como una caja de bateo y todo esto dentro del mismo estadio. Miren esto, miren esto. Un museo de los muñecos con la cabeza que se mueven, y aquí yo creo que están muchos, pero muchos de los peloteros de diferentes equipos acá de las grandes ligas. Pues así pueden ver cómo se mueven los pasillos, todo lo que es los alrededores. Hay muchos bares, diferentes sitios donde pueden comer, cafetería. Wow, hasta un mercadito aquí adentro, señor. Por supuesto que venden snacks, soda, cerveza. Y por acá el olor a comida, uff, qué rico. Algo que hay en casi todo el estadio es que tienen wipes, paquetes de wipes para desinfectar, y por supuesto que hand sanitizer donde quiera. Todos los efectos musicales, todos los efectos que ponen, de verdad que hacen de esto un show maravilloso. Y cada vez que sacaba un inning, tira la pelota al público y ustedes saben lo que se puede. Espectáculo, ¿verdad?
bueno venir, no es lo mismo verlo en la televisión que disfrutarlo acá. La música, todos los efectos, el poder interactuar ahí con los deportistas, lo que es la, cómo tiran las pelotas, todo fenomenal. La verdad que es una experiencia que se vive totalmente diferente en el estadio de los Marlins. Nada, señores, fenomenal esta experiencia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Me despido como siempre. Nos vemos por ahí en otro video. El último, que apague la lucha. Y todo. DJ T.